playa, en hermosa, muy hermosa. La gente se está vacilando, la gente se está mojando, las horas están cayendo, las olas se están moviendo. Punta Hermosa. Yeah. Ahí nomás empecé. Está con nosotros una invitada que si algo tiene de sobra es personalidad. Qué gusto que estés con nosotros, Fiorella. Gracias, Carlitos. Tocabas una canción que según sé, por lo que conversamos antes, sí, es una de las primeras que aprendiste a tocar con la guitarra. Es una improvisación en torno a un par de acordes que fueron los primeros que aprendí. Uh-huh. Y los aprendí a los 16 años en el malecón de Punta Hermosa, uh-huh, cuando subrepticiamente me robaba la guitarra y se la prestaba a los hippies. Yo le decía hippies porque mi padre le decía a los hippies, pero en realidad eran los tablistas, ajá, que venían a veces de Estados Unidos, de Australia, de Brasil, y todos tocaban guitarra, ¿no? Ajá. Y ahí entre humos y tragos y todo eso, bebidas espirituosas. La guitarra, sí, bebidas espirituosas y humos místicos. Entonces yo los veía y le preguntaba, ¿y cómo lo haces? Entonces me decían, este es el acorde tal, tal, allá, listo. Me iba a la casa y boom, practicaba pues a solas, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente me enseñaban otro acorde y así fui aprendiendo. ¿Y qué descubriste en la guitarra? Descubrí bastante, lo que me había sido negado, porque yo a los 4 años había empezado a estudiar piano. Uh-huh. Y el piano era aburridísimo, esos ensayos que te ponen, pues, bueno, no te digo el método Thompson de enseñando a tocar los deditos, pero me pedían el método Bayer en mi época, ¡ah, qué feo! Eran unos estudios para piano, ¿no?, que eran aburridísimos. Uh-huh. Mientras la gente, pues, en mi colegio y todos mis amigos, mis primas y todo, escuchaban, pues, rock, escuchaban otra cosa. ¿Qué escuchabas tú? Yo quería escuchar rock, pero en mi casa estaba prohibido. ¿Estaba prohibido? Sí, mi papá era, pero de esos, bueno, muy, muy, muy conservador, ¿no? Muy, ajá, clásico. Le gustaba, pues, la música, el canto clásico, ¿no? La ópera. Uh-huh. Yo no le he sacado ese gusto. ¿Y cuando tú empezaste a tocar y tocabas piano y estabas de repente...? Yo estaba tratando de sabotear a la profesora cuando venía, pues, un profesor del conservatorio venía a darme mi clase, yo escondí el libro. O sea, hasta que ya, pues, llegó un punto en el que ya desistió, me pusieron otro profesor y así. Pero yo decía, papá, yo quiero tocar rock. ¡No! Esos son pelucones, esos... No, sino son drogadictos. ¿Cómo era esa juventud temprana tuya en casa, con la familia? Bacán. Yo te hablé de Punta Hermosa porque creo que desde que estaba en el vientre de mi madre íbamos a Punta Hermosa, a la casa de playa, ¿no? Uh-huh. En una época, pues, cuando te sientes que todos te quieren, todos te protegen y te sientes, pues, invulnerable, es típico de los niños y de los adolescentes tempranos, ¿no? Uh-huh. Y te dura, digamos, hasta los 19 años y a los 20 te das cuenta que, uy, ups, no soy tan invulnerable, sí, porque claro, cuando te das cuenta que un amigo de repente se murió, el otro se ahogó, el otro se mató en la moto, entonces, uy. Alguna vez leí un concepto que me pareció muy rico y muy interesante, que era que cuando eres chico, sí, de repente sientes que la felicidad te fluye de gratis, y cuando tienes cierta ya madurez, sí, te das cuenta que cada minuto te lo ganas. Por ahí va la cosa. Realmente por ahí va la cosa, buena filosofía. Yo aprendí, digamos, mi corte, uh-huh, cuando vino esa primera experiencia, ¿qué estoy haciendo? Uh-huh. Tenía buenas notas, estaba bien en la Católica, estudiando, estudios generales. Cuando estabas en la Católica ya tocabas la guitarra. Sí, estaba aprendiendo. ¿Y sí, ya te había dado por componer? Sí, la primera canción que compuse, pues... bastante rebuscada, porque, uh-huh, empecé a escuchar a Sui Generis, uh-huh, Vivencias, los grupos argentinos, pero también empecé a escuchar la progresiva que venía de Renations, uh-huh, por ahí Jethro Tull, uh-huh, y ya otros grupos, o sea, Genesis. Entonces era la época de la progresiva, te estoy, uh-huh, hablando de los 70s. Ajá. Uh-huh.
Entonces, sí, pero eran súper virtuosos. O sea, por ejemplo, hace 800 años que no me tocaba. Entonces, ajá, el hecho que yo tenía una guitarra de 12 cuerdas, ajá, y me había conseguido una, y empecé a tocar y me salía bacán, pero decía, ¿compongo en inglés o compongo en castellano? Y ese era el dilema. Creo que era mi dilema setentero. Ajá. Digamos, ¿por qué le cantaste? Mira, a mí me gustaban las canciones en los setentas y los, me gustaba, por ejemplo, Elton John. Uh-huh. She packed my bag last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. etcétera. Uh-huh. Esas canciones, yo las sacaba, o lo que era piano, yo lo transcribía para guitarra. Ajá. ¿Tú te diste cuenta que tenías un virtuosismo distinto? Claro. Who make potions in a traveling show? Or I don't have much money, but boy, if I did, I'd live in a little house where we both could live. Con capotraste acá, es más alto, sí, claro, pero claro, ahorita claro. No hay capotraste. Y te decía ahora que justamente te veía tocar, te diste cuenta que tenías un virtuosismo por ahí distinto. Como que le saqué a mi abuela, tal vez, porque mi abuela tocaba, tocaba muy bien la mandolina, uh-huh, mi tía abuela tocaba la guitarra, uh-huh, entonces como que los instrumentos de cuerdas no eran tan indiferentes. De hecho, mi papá, siendo conservador y todo esto, pero en su universidad, en la Escuela de Ingenieros entonces, que ahora es la uni, uh-huh, él tocaba guitarra, tenía un grupo que se reunían a tocar una vez al mes, uh-huh, un oftalmólogo muy destacado, el doctor Nateri, que tocaba pues piano, uh-huh, mi papá la guitarra, otro, mi padrino tocaba la otra guitarra y un otro ingeniero que tocaba pues mi papá era arquitecto, otro ingeniero que tocaba pues cucharitas, todo tipo de cosas, hasta la quijada de burro. Uh-huh. Yo a los 4 años estaba pues en mi cuarto jugando y cuando siento la cuestión fui corriendo a ver qué cosa y me dijeron, esa es la quija de burro. Claro, y empezaste a descubrir. Que es un instrumento, claro, empecé a descubrir. Pero después cuando vienen pues para el catecismo y toda la cuestión, la sister que viene, bueno, el monja, uh-huh, y cuadriculada, que no era de educadora, no era nada, esas deberían haberla metido presa, esa idiota. Viene a decirme pues con el cuentazo que Sansón había matado a 1000 filisteos, o sea, ¿mi sister hacen cola o qué? Pucha, claro. Lo tomó a ofensa, ¿entendés? Porque todo el mundo se rió, ¿entendés? Porque claro, nadie, claro, nadie se atrevía a cuestionar a la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, o sea. Eso es importante. Y me mandaron al patio, o sea, a esto. ¿Y por qué? Porque le dije, pero sister, ¿cómo puede haber matado 1000 personas con un instrumento? Yo le, claro. La quijada de burro es un instrumento, o sea, es imposible. ¿Cuán importante es cuestionar? Y para mí muchísimo, pero aprendí en el colegio que quien cuestiona es mal visto. Yo aprendí a leer enciclopedias a los 4 años. Pero aparentemente el hecho de que el que cuestiona es mal visto, ¿sí?, no fue para ti impedimento para seguir haciéndolo, ¿no? Para de alguna nada, manera ha marcado para nada, vida. Simplemente tuve que ocultar lo que yo sabía. Porque si sabía mucho y cuestionaba y contradecía al profesor, me iba a ir mal. ¿Es mal visto saber mucho? Acá sí, en el Perú sí. ¿Y se puede pagar muy caro eso? Totalmente. ¿Te ha tocado? Bueno, yo te voy a contar. ¿Por qué las dictaduras o los regímenes autoritarios temen tanto a los poetas? Acá en el Perú la poesía no es tan apreciada porque la gente no lee. Uh-huh. Porque nos condicionaron durante muchos siglos la iglesia con la imposición cultural y religiosa, uh-huh, no, y el poder político, militar y todo lo que va atrás y el económico, a no pensar, a aceptar, a dejar que otros lean por ti. O si lees, tienes que venir otro a interpretarte y enseñarte lo que tienes que leer, uh-huh, o lo que tienes, cómo debes leer. O sea, me parece absurdo, ¿no? Decía Vargas Llosa que lo primero que intentan controlar las dictaduras son las culturas. El pensamiento, obvio.
Por esa razón, todas las dictaduras, desde los zares hasta los jerarcas rusos en Cuba, en Alemania, ¿por qué se tuvieron que ir Bertolt Brecht, Kafka? Bueno, aparte que era judío, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué tenían que abandonar eso? Porque pensaban. En un poema tú puedes decir muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo un libro publicado, que uh-huh. es Identidad, Cultura y Sociedad, lo que publiqué en el 2004, pero desde ahí ninguna editorial ha querido publicar en mi siguiente libro, porque uh-huh. son muy críticos, soy muy crítica. Ya ahora ya he conseguido cómo lo voy a hacer, ya vi cómo lo voy a hacer. A través de e-books o en físico, digamos, sacaré unos 1,000 ejemplares para coleccionistas. Uh-huh. Pero el primer libro vendí 3,000 de persona a persona, sin pasar por el circuito de librerías. ¿Te saltaste de intermediario? Porque te ganan. Porque tuve la circunstancia de haber gerenciado un lobby de editorial de todas las disqueras. Entonces trabajaba con todos y sabía cómo era. Ellos se ganan la parte león y a ti tú inviertes en todo. Ellos se ganaban el 90% y tú invertías todo y te daban un 10% de repente de facturas falsas. Hablabas hace un momento de dictaduras y de este tipo de, sí. regímenes y cuando la temperatura es mayor. Te dije, yo me di cuenta, ajá. que en un libro, por ejemplo, tengo un libro que se llama, que no está, es inédito, ajá. se llama Identidad, Cultura y Sociedad. Ajá. Son como 400 páginas. Donde ya se me hace un tema ambicioso, ¿no? Sí, yo soy antropóloga también, uh-huh. tengo una maestría, ¿no? Soy sí. abogada. Y tu comunicadora, aparte, otras sí, cositas por ahí. De eso me gustaría detallar también en un bueno, momento. Bueno, y el hecho es que tuve la oportunidad de poder leer, y he tenido acceso a la cultura, uh-huh. y me ha gustado. O sea, a mí nadie me ha obligado a leer. Claro, mí no me obligaron a leer la Ilíada y la Odisea, la leí porque me encantó. Y leías enciclopedias desde muy joven. Las tragedias griegas uh-huh. y cosas que no eran supuestamente para mi edad, ¿no? O sea, imagínate una persona pues, de 9 años, una personita de 9 años, leyendo pues de Edipo y Yocasta, que se acostó con su madre y mató a su padre, claro. y todo lo demás. Entonces, pero yo ya lo había leído. ¿Entiendes? Ahora, si tú lees la Biblia, pues ahí tienes una... creo que Martin Scorsese podría sacar mucho, mucho material, ¿no? Mucho más, o sea, hay seguramente. Hay incestos, traiciones y violaciones, hay de todo en la Biblia, ¿no? Hablabas hace un momento de dictaduras y me interesa porque sí. decías que tú siempre has tendido a cuestionar. Este libro, por ejemplo, de 400 páginas, yo te lo resumo con una canción. ¿Cuál es? En 4 minutos, por ejemplo. Un pedacito. Que quiero cambiar cuando despierte del sueño. Entre ellas quiero replantear el prejuicio de mi abuela. Cierro mis ojos, muerdo mis labios y pretendo formar parte del numeroso rebaño. Paces pastorales, viendas de reproches, escucho palabras barnizadas en miel que me llenaron de culpa. Cierro mis ojos, muerdo mis labios y pretendo formar parte del numeroso rebaño. Cierro mis ojos, muerdo mis labios y pretendo formar parte del numeroso rebaño. Y bueno, en el gorio, bueno, la instrumentación. La paz sea contigo, pero nunca conmigo. La paz sea contigo, son los rituales.
rituales vacíos. Es más o menos. ¿Sí? ¿Has encontrado paz? Yo sí, cuando me di cuenta que Dios no está en el templo ni encerrado en un armario dorado con llave. ¿La paz ni es dentro de una copa? Dios no está encerrado ahí. Uh-huh. Para unas personas Dios es Jesús, es un sinónimo. Para otras personas puede ser Krishna, para otras personas puede ser Alá, Jehová, en fin. ¿La paz es quietud? La paz es esa voz que está por dentro de ti. Tú buscas paz. Buscas paz, no quietud, porque sería un inmovilismo. No, yo creo que es dinámico, que siempre está cambiando. El mismo Dios cambia. Y hablamos hace un momento, y me parecía muy importante, porque cuando la política eleva la temperatura, creo que nosotros tenemos dos opciones, ¿no? O vivir cómodos en ello, o responder. Y tú te has dado siempre por responder. Definitivamente. O sea, a mí me da risa cuando viene alguien y por ahí te opina que el artista, pues, no, el arte es acá, no te metas en política. Pero ¿por qué no me voy a meter en política si justamente el arte es para denunciar, para hablar las cosas, para decir las cosas de los que no tienen voz? El arte tiene que incomodar a la política también. Hay expresiones. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo pues cantando canciones de protesta, que las tengo. Y las tengo bien bacanas, ¿no? Pero también hago canciones divertidas, ¿no? Obvio. Sí, claro. Pero dentro de lo divertido también puedo mandar mis cositas, ¿no? O sea, a través de figuras y de determinados recursos. Por ejemplo, tengo una canción que se llama pues, Busco una divorciada. Tengo una canción que se llama, pues, en fin, hay muchas, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú explicas historias, narras cosas. Yo creo que la poesía y la música, en mi caso, como soy cantautora, van más o menos por ahí ligadas, ¿no? Tengo una canción que se llama El rock de los incas, ¿no? Que hablo, pues, de los tesoros. Que las fincas las hicieron con ayuda extraterrestre, porquerías de la alienación. Y a los incas dedicamos rock and roll. Vinieron en expediciones, en las cumbres descubrieron una ciudad encantada que por allá se escondía. Machu Picchu le pusieron, los tesoros se llevaron. Rock and roll, y vamos a acabarla. Puro guaco nos dejaron. Sí, ¿A qué edad fundaste tu primera banda? Ah, a los 16. Acabas de aprender a tocar la guitarra y dijiste voy a hacer una banda. No, ni siquiera tocaba bien, pero ¿cómo que la armamos? Sí, ¿cómo? Yo traté de tocar batería. ¿Cuál es el primer tema de la banda? Pero metía mucha bulla y los vecinos se quejaban, así que no. Bueno, tenía una batería Frankenstein. Pero fíjate que al final los del grupo, que eran unos ingratos de porquería, los del colegio, se fueron con un patita que le habían comprado una super batería, Mario Lercari. Así que bueno, pues, se acabó. Bueno. Se acabó mi etapa de baterista, aunque toco. Sí, tu primera banda, digamos, ya constituida, con ambiciones. Yo los domingos voy a una comunidad cristiana ecuménica inclusiva, donde estamos pues ahí, es ecuménica, o sea, cristianos, pero de todo, de todas las, de varias tradiciones, ¿no? Y yo ahí toco batería, percusión. Podrías tocar cualquier cosa también ahí, ¿puedo, ¿no? Tocar, sí, toco teclados. De hecho, al Salmo 23 le hice unas... O sea, pongo la batería del órgano, la programé, estaba tocando el órgano y la primera y ¡pam! Y sigo tocando y soleo acá y soleo acá. O sea, lo hago. Te diviertes. Un show así, one woman show. Entonces, sí, o sea, lo hago, pero es rock.
y como que no va mucho ahí. Claro, se me acercó una monja argentina, me dijo que parecía mucho a la Biblia, a Vox Dei. No sé si la han escuchado, escúchenla, porque hasta Cerati le hace un cover en su Unplugged desde el principio, ¿no? De Vox Dei. Y, o sea, hay cosas que se pueden hacer. Sí. Muchísimo. Y muchos parámetros que te dicen que no se puede. Para mí, mi único parámetro es el reggaetón. No me gusta el reggaetón y lo detesto. ¿Por alguna razón en particular? No me gusta. Uh-huh. Me parece las letras de lo peor. Uh-huh. Cómo denigran nos denigran a las mujeres. Uh-huh. A mí me molesta. Uh-huh. Entonces, no. Esa es parte. En un momento, cuando tenías la banda Haas y estaba en una explosión de rock nacional, que fue, digamos, una etapa bien importante musicalmente también. Sí, ahí estaba representando a un personaje que mucha gente cree que lo sigo representando. Es como que le digan a Queca. Sí, claro. Joana San Miguel Queca, pues te mal de acuerdo, ¿no? O sea, sí, claro, pero, o sea, me refiero a las producciones musicales que ejecutaron ustedes en ese momento. Sí, sí, sí. Y quisiera saber un poco qué impulsaban esas composiciones. Ahí los discos de Haas de ese momento tenían un sonido particular, tenían algo que los diferenciaba, que los marcaba. El teclado. ¿No? ¿De dónde venía el eso? El teclado. Ajá. Que yo, básicamente, soy tecladista. Ajá. Más de los que 4 años. ¿No? Sí, más que guitarrista. Las dos cosas puedo decir, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre que compongo me guío del teclado, aunque sea inconscientemente. ¿Y eso fue lo que aterrizó en las primeras canciones también de la banda? Te voy a contar que en el Perú la mayoría de grupos son guitarreros. Uh-huh. La formación es guitarra. Y a veces escucho grupos bastante buenos, virtuosos los músicos, pero el bajista, el baterista, pero el cantante, pucha, que da pena. O sea, no hay melodía. Hay actitud, hay imagen, hay gimnasio, look, ¿no? Claro. Pero lo que necesitas, no hay. No componen buenas canciones. O sea, quítale a todo eso y pásalo a una acústica. Uh-huh. Si lo logras hacer, tienes una buena canción. Y eso es difícil. En el punk sucede, uh-huh. pero también hay canciones de punk que sí son, que funcionan. Green Day. Wake Me on September. Tiene melodía. Claro. R.E.M. tiene melodía. ¿Cómo eran esas épocas para ti compartir escenarios? Me interesa saber cómo eran esas giras, porque había una ebullición musical. ¿Y qué lugar tenía para Haas? Mí, ¿qué veías, ¿qué veías Haas, en esos en ese mira, mira, en ese nosotros backstage? Teníamos harto recorrido, ajá. siendo jóvenes, porque empezamos a pensar en la música como algo serio. Nos compramos, para empezar, todo nuestro backline, nuestras luces, que nadie tenía luces. Compramos al comienzo 8 focos, uh-huh. sistema Cholomatic, que estaba uno de mis hermanos ahí prendiendo el Cholomatic. Claro. Y mi otro hermano era el sonidista. Cada uno con su talento. El sonidista, el productor y filmador y todo. O sea, ¿para qué? Mi hermano, el productor, muy bueno. Y el otro, que este es médico, pero en las luces era pues un capo. Y con pocos medios y mucho ingenio, empezamos con la ventaja de tener el camioneta, que es el transporte, tener a los patas del barrio, que les poníamos la camiseta con el nombre Hielo o Haas, que fue después, ya teníamos y caíamos a las discotecas. Por ejemplo, había una discoteca en Paseo de la República que se llamaba Reflejos, no sé, después fue Ruflejo, bueno, se malió, pero bueno. En esa época funcionaba. Entonces hablamos con el dueño, Betoki. Oye, ¿sabes qué? Quisiéramos tocar. ¿Cuánto cobras tú de entrada? 20. ¿Qué te parece si cobramos 40? Toca el grupo, tú ganas lo tuyo, nosotros también. Y va a ser un par de sets de 8 canciones cada una y la hacemos bonita. Ya pues, tú no tienes que gastar nada, nosotros nos agarramos de todo. Bacán. Así que compramos un talonario, listo a la puerta, y
funcionaba. Autogestión. Autogestión. Hicimos como 7 meses, casi 8. Uh-huh. En época ya que había empezando del terrorismo y todo lo demás. Uh-huh. Pero igual. Y terminábamos al filo a las 12 y teníamos que llegar antes de la 1. Entonces desarmábamos rapidito y en el carro. Y arriba de la camioneta le habíamos puesto un megáfono con una grabación. Ajá. Que lo habíamos hecho en el estudio, es donde yo trabajaba, trabajaba mi hermano también. Ajá. Y capitán, flotecilones. O sea, pero parecía pues vehículo policial. Ajá. Hasta los tombos nos abrían paso, ¿entiendes? Claro. Parecía era una camioneta como la de los magníficos, que le decíamos de los mamíferos. Claro. Ya, una van de esas así como la de Baracus, pero color dorado. Ajá. Y arriba tenía su megáfono. Oye, santo remedio, llegábamos a veces a 1:15, pero nadie nos molestaba. Porque parecía pues vehículo oficial. Ajá. Y como polo negro y todo, ya pasa. Entonces, ¿Eso diferenciaba la banda de ustedes de las otras bandas del momento? Es que teníamos harta cancha. Uh-huh. Y hacíamos música para tonos. O sea, nuestras canciones, pero también Girl, you really got me now. You really got me, ¿no? Kings. Pero. Y por ahí Pistols, por ahí Police. Podían hacer sets largos. Claro, Police son 3, nosotros éramos 4. Y la hacíamos bacán porque yo te cantaba el bajista, las agudas, la de Police la cantaba él, y teníamos otro patita cantante. Entonces, salía de la pitri. ¿Y esos primeros y días? nos caían fiestas de 15 años, vénganse a tocar a Trujillo, vamos pues, vamos, ¿quieren ir a Trujillo? Listo, nos íbamos, pletábamos un Siva y nos íbamos para allá, o un Tepsa, y nos íbamos. ¿Y crees que esa actitud la tenían de repente las otras bandas o las otras bandas no? No, ellos son ellos trabajaban a lo músico peruano que espera llegar al escenario y a ver, ponme esto, arréglame el otro, o sea, todos aire superstar, no aire hormiga. Nosotros éramos así como los obreros que construyeron las pirámides. Poco a poco, uno a uno, canción por canción. Así es. ¿Cómo salió una de las canciones que para mí es una de mis favoritas? Seguramente te voy a molestar para que ¿sí? la puedas tocar un poquito, que es Personalidad. Ah, y que una letra tiene. Esa no es mía, esa es de Johnny Quiape. Cuéntame un poco de esa canción, ¿cómo tecladista. Fue que la escribieron? Johnny entró al grupo, pues él tenía... O sea, de la banda, claro, me refería. Claro, a la ya cuando estábamos pues viendo ya para dejar los covers, y porque había poca opción. Cuando haces covers hay poca opción para tu música. Sí, claro. Aunque ganas experiencia y plata y todo eso, que te capitalizas, ¿no? Pero decidimos, ya, acá paramos, estábamos en primer lugar con Toque de Queda, habíamos estado, fue la última canción, y ahí también nos ganaron. Que tenía un final particular, ¿no? Sí, la canción. ¡Pum, pum! ¡Alto! Ya, pues el que no la piensa, ¿no? O sea, ¡pum, pum! Primero te disparan y eso es lo que pasó, ¿no? Claro. O sea, ese era Toque de Queda. Pero cuando terminó eso, un amigo del pueblo del barrio, Ricardo. Era una banda emblemática también. Ricardo, en ese momento, claro, ¿no? Ricardo Silva, me dice: oye, hay gente del MRTA que no te ve bien, que no los ve bien. Los consideran un grupo pituco y les pueden dar vuelta. Ups. ¿Dónde lo has leído? En el diario Marca ha salido. Ya, ok. Hubo que guardarse. Nos guardamos unos 6 meses, el 86, mientras componíamos Lo Dejas, cambiamos de look, cambiamos de gente, solo Jotachi y yo, pero Johnny Quiape, que salía del Helden, y Coco Cortés, que Atilio, que dijo: yo soy Atilio, listo, pasó abajo, y salimos con otro look, entonces ya no se dieron cuenta, como ya no siguen el circuito rock y no seguíamos, ya cambiaron de objetivo, pues no. Claro. Porque si no, nos hubieran matado. No les gustó. Viviste... Y es que a veces la protesta tuya no es solamente contra el gobierno, sino contra las situaciones injustas. Y para nosotros era tan injusto que te maten por de un lado o del otro, ¿no? Entonces, era una guerra sucia y una guerra interna. Y además que tenía víctimas de ambos bandos, ¿no? Total. Y nosotros estábamos en medio de que éramos la población civil. Por eso cuando vienen pues algunos músicos
comillas, emblemáticos, a opinar que el rock no es apolítico, pucha, ¿sabes qué? Mátate ahí. Métete al water y jala la caja. Me gusta que eres muy crítica con este tipo de cosas. A veces creo que de repente vivimos normalizando muchas cosas. Sin embargo, tú no tienes miedo de poner de repente el dedo en la llaga y dar un punto de vista duro, directo, sobre determinados músicos que de repente... Porque vengo de una familia que tuvo que pasó las incidencias de la Guerra Mundial. Uh-huh. Tú no sabes lo que fue eso. No. A mí me contaba mi abuela, me contaba mi papá. Yo hasta ahora voy a un sitio y no te dejo un arroz. Porque así fui criada. Porque ellos tenían un arroz que era color plomo, donde habían piedritas, habían semillas y habían gorgojos. Y los gorgojos tenían proteínas. Y tenías 5 cucharadas de tu tarjeta de racionamiento, de lentejas. Y no había más. Uh-huh. El pescadito te lo conseguías ahí por un pejerrey, ¿no? Por ahí. Y un huevo frito que todo el mundo tenía gallinas en su azotea. Eso lo salvó. Igual así, mira la foto de mi padre cuando llegó y llegó de Europa, pucha, que parecía pues un refugiado, de hecho que era un flaco, ¿no? O sea, su claro. Terno pues le sobraba, ¿no? Entonces, era eso nutre, ¿no? Sí, y por parte de mi mamá también la pasaron bravo, ¿no? Que eran también otro lado por la familia de mi mamá. Entonces, sí, o sea... Y cuando acá puede suceder lo mismo, y de hecho ya hay voces como Bolsonaro en Brasil que está hablando de, te está diciendo explícitamente, los negros no sirven ni para reproducirse. ¿Qué tal hijo de la guayaba este desgraciado? ¿Entiendes? Sí, yo he tenido mi nana y la quiero muchísimo, la tengo, gracias a Dios está viva. Uh-huh. Y ella me dice, yo no soy morena, yo soy negra. Y yo la quiero muchísimo. Uh-huh. O cuando desde chiquitos has convivido y has jugado con no te importa si era chinito o japonés, y conozco cuando es chino y cuando es Tusan y cuando es Nikkei. ¿Ok? Y no te hago ninguna discriminación, ¿entiendes? Uh-huh. Eso me molesta. Me molesta. Por eso tienes que tener esa actitud de siempre decir algunas cosas. Porque así fueron los nazis, claro. Que se sentían superiores. Y cuando vienen pues los nazis peruanos a decirme que los arios incaicos, oye, vete al... Lo primero que te meterían es un algazo y como abono. Para eso vas a servir, so pedazo de idiota. ¿Entiendes? ¿Cómo vas a creerse ario? Había un grupo nazi de Colombia que hace un par de años fueron a Hamburgo a hacer la contramarcha del Día del Orgullo Gay. Uh-huh. Se metieron con los nazis le sacaron la mismísima a ellos y no a los gays. Y ahí creo que se le fue todo el nazismo a estos idiotas. Me estás contando un poco antes de que entremos en ese tema, sí. Me estás contando la historia de personalidad. Ah, personalidad. Sí. Bueno, era de Johnny y Johnny pues vino con su teclado. Y, oye, había pasado este mes, este pequeño hiato, se vuelven sí. A juntar con canciones y sí, vino sí, con sí, esa sí, canción. Sí, sí. No, sí, sí, sí. Todo el mundo cuando tenés que grabar, vamos a ver qué canciones tienes. Claro. Yo también compongo y empezamos a componer, ¿no? Ajá. Y dijo, pero él ya la tenía precompuesta. Entonces, oye, qué bacán. Entonces yo le metí algunas cosas de guitarra. Ajá. Y la juntamos y quedó bien. Pero una cosa es arreglo. Arreglo es una cosa. O sea, son construcciones de forma. Pero el fondo, la melodía, el acorde, ese es de Johnny. Uh-huh. Su letra y todo. No sé qué, no, ni hablar. Su tema y se respeta. No, está perfecto. Claro. Vamos a hacer un pedacito. Por ejemplo, weón. Ya, versión acústica. Sí. Como los demás, llegas al trabajo como los demás, te pones al día como los demás, tomas desayuno como los demás, y cuando te quieres revelar otro jefe más entre los demás, y al llegar a casa pensarás qué barbaridad, otro día más sin personalidad. ¿Qué sería de mí si no fuera igual? Personalidad. Y dijera de una vez que otro en mi pensar.
he decidido seriamente que me voy a rebelar. Me voy a rebelar. Aunque me quito, piense que me he vuelto de repente loco más. ¿Qué representa esa canción? Loco y mierda. Yo cuando escuchaba esa canción y ya le escuché el video, o sea, es alucinante, cuando se mete al yoni al baño inspirarse. Hay un baile bien interesante en ese video. Cuéntame un poco ese de eso. Baile es, yo vi es ese que video, no es un baile, eso tiene que no tener es un baile, algo, ¿no? Era una caricaturización de una persona sin personalidad, a la que la manejan desde arriba una mano grande con hilos y te están moviendo los pies, o sea, pero es una marioneta. No un títere, porque títere es por dentro, sino se llama marioneta. ¿Cómo surgió la idea de hacer eso en el videoclip? Bueno, salió después de tomarnos una jarra y media de Sprite con vodka y un poquito de limón. O sea, sí. Bueno, habíamos estado haciendo un montón de tomas. Era la primera vez que grabamos un video con el formato de Haas. Y estábamos en mi casa. Habíamos pintado las paredes de negro, habíamos puesto las luces y todo lo demás. ¿Tu casa era donde se solía juntar, o sea, ver los temas? Sí, en el sótano en mi casa teníamos un estudio. Bueno, esto era en el jardín, en la terraza de la casa. Entonces, estábamos tocando y el piso pues estaba bien enceradito, porque a mi mamá le gustaba tenerlo pues así súper nice, ¿no? Y bueno, y yo estaba con zapatillas, unas así como esas, All Star, ¿no? Y por ahí empezó a resbalar, ¿no? Oye, y me di cuenta porque me habían puesto unos halógenos que en el fondo, al fondo del jardín, porque estaban los halógenos en contraluz, pero yo veía a la cámara y al fondo, en la pared del fondo, gigantes habían unas piernas. Y empecé a moverlas. Oye, qué bacán. Y empecé a hacerlas. Fue inconsciente. Entonces estaba cantando. Oye, y mi hermano que estaba filmando. Está bacán, sigue. Entonces seguimos. Y como marioneta. ¡Ah, claro! Y ahí salió la idea, ¿no?, de que fuera pues como marioneta, no esa pose típica rockera pues, de Rolling Stones, no, sino algo ligero y que pareciera pues una cosa así. Y yo cuando tenía 5 años o 6, menos 4 o 5 años, había ido con mi abuela al Jirón de la Unión, cuando el Jirón de la Unión era el Jirón de la Unión, o sea, claro, un punto Jockey de Plaza, comunión, ¿no? Un Jockey Plaza, en esa época, principios, bueno, te estaba hablando de los 60s. Tenía pues 4 años. Y con mi abuela, y veo pues esos ambulantes que vendían unas marionetas así que estaban en el suelo y se movían de forma bien graciosa, con tipo cantinflas, pero así, ¿no? Y el tipo pues decía, el mejor regalo para los niños, vea, el mejor regalo para los niños, vea. Y me quedó eso del mejor regalo para los niños, vea, y en ese momento salió. Lo tenía en el inconsciente, lo saqué y punto. Y fue también después de esa pausa que tuvo la agrupación que sale, ya no quiero más ska. Grabamos de golpe. Lo primero que grabamos fue el año diciembre del 86, que salió en febrero del 87, salió el 45 por RCA. Dije Sonrisa, es un sello que había, y esa disquera cerró, entonces quebró. Entonces ya no sacó más, ya el long play tuvimos que sacarlo con otra disquera. Pero hicimos un video en Estudio 100, donde yo trabajaba y trabajaba mi hermano, él en sonido y yo también haciendo jingles. Hay muchos jingles que he hecho, que hasta ahora están sonando. O sea, mejor no los digo porque no es. Pero, por ejemplo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahora lo hacemos, pa, 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 pa. Lo hacemos en ska. Pa, 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 pa. Tigre, tigre, tigre. Me he encontrado un dinosaurio con solo prender la radio. Lo veo también en la TV, oliendo a la diversidad. Tú ya no te quejas, oye, de lo que estás escuchando. Rock de los 80s, es lo que estás esperando. Pa, 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 pa. Y ahí salió, o sea, tiene más cambios, por supuesto, es más completa, pero es con distorsión. Yo hice 3 guitarras. Lo mezclamos en Estados Unidos y fue el primer éxito del grupo, 45. Todavía no teníamos el long play, pero la gente quería, como ya sabía, ¡ah, hielo! Ya todos los contactos se pasaron la voz, no los terroristas, felizmente, sino los de verdad. Los musicales. Los musicales, los empresarios y los empresebrios. También. Hay más empresebrios que empresarios, ese también es el problema. Entonces, íbamos a hacer todo esto y querían que tocáramos.
No, todavía no, yo no quiero hacer covers, ya no quiero volver a hacer covers. Y los hacíamos muy bien, ¿eh? Uh-huh. Aparte de Police, por ejemplo. I was born in the crossfire hurricane. Jumping Jack Flash, ¿no? De los Rolling Stones. Y son canciones que las hacíamos y la gente las toneaba. Claro. Canciones de Miguel Ríos. No tocábamos argentinos, nada. Miguel Ríos sí. ¿Por qué? Porque era mayor que nosotros y lo veíamos con referente. Pero yo no voy a hacerte cover pues, a alguien que es de mi edad. Pues. O sea, que los prisioneros quieren hacer un cover de jazz, que lo hagan, pero somos contemporáneos. Yo no voy a hacer un cover no. De Charlie, claro. Sí, porque es mayor. Uh-huh. Pero no. O sea, entiendo. De pares no. Sí, te entiendo. Entonces, me estás contando que ahí empiezan a hacer varias canciones. ¿Y cómo llegaron a hacer Ya no quiero más ska? Ya no quiero más ska. Estábamos en una tarde, teníamos en el estudio, ya estábamos avanzando bastante y era prácticamente octubre, ya se cerraba. Era fines de septiembre. Ajá. Fines de septiembre. Principio de octubre, sí. El último día de septiembre, más o menos. Uh-huh. Era un sábado y en esa época pues no había cable ni nada. Entonces el televisor generalmente estaba en la sala, uh-huh. Lo que sucedía. Y estábamos en el sótano, Johnny Quiape, quien habla, y Fernando Chirinos, un amigo de feudales, de otras bandas, ¿no? Uh-huh. Atómica, en fin. Y el hecho es que una de esas, pues, subo al sótano para ir al baño a refrescarme las manos, ¿no? Claro. Por decirlo. Y aparece Ferrando, un concursante, pues, que siempre Ferrando pues, era malcriado, que lo vapuleaba, ¿no? Y se estaba burlando de uno que estaba cantando: búscame si tú no quieres. Una canción de Adamo. De César Adamo, porque te quiero. Oye, Johnny, ven, fíjate. Ajá, nos reímos un rato. Oye, yo no. Búscame si no quieres. Oye, yo no quiero ver tu cara. A ver cómo sale. Y nada más, eso no es copia, no, por si acaso. Y arranqué. Oye, yo tengo una canción de circo que le puede ir, dijo Johnny, porque en piano sonaba circo. Ajá. Y puso el chucuchucu, que era la batería que tenían los Casios, así, ¿no? Estábamos con un Casio ensayando. Y arranca, pues, con el piano así de circo, y yo arranco. Y ese es el teclado. Yo no quiero ver tu cara, etcétera. Esta canción no debía ser ska. Ah, no. Te voy a decir por qué. De hecho, la banda no tiene muchos temas en ska. No, tenemos. Lo que pasa es que el ska, uh-huh, es un tema alegre y, uh-huh, generalmente era en tonos mayores. La innovación mía fue que usé tonos menores. Mi menor, sol, relativa, la menor y si. Etcétera. El punteo, uh-huh, es un punteo que con delay nada más te suena a los Chapis. Claro, tenía una influencia. Mira. ¿Ok? Sí. Entonces lo llamamos inmediatamente a Coco cuando terminamos de hacer la letra porque estábamos que nos matábamos de risa. Ajá. ¡Qué bueno! Y lo llamo por teléfono, pues estaba todavía en su casa. Él salía pues con los metaleros, que son sus amigos, ¿no? Uh-huh. Él es de Mazo. Oye, ya tenemos el tema que nos falta. A ver, ¿cuál es? Es un ska, pero ¿y yo qué le hago en bajo? Métele cumbia, pues, o huayno por último, ya. Bueno, pum, 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 pum. No, ese es el bajo. Sí, claro. Entonces, pum, 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 pum. Es lo que usa el huayno y lo que usa la cumbia. Entonces, más peruano que eso, pues,
Imposible. Ya estamos juntando elementos. Ajá. Lo llamamos a J.H. Oye, compadre, ya tenemos la canción. Como habíamos tocado harto Police, uh-huh, el dominábamos ska, reggae y todo eso. O sea, ah, qué paja. Le voy a poner timbaletas al comienzo para darle un sonido así más caribeño. Listo, queda. El día lunes estábamos en el estudio. Nos faltaba un tema porque de los 10 temas que habíamos presentado a la disquera, había un tema que a la disquera no le gustaba. Uh-huh. Y te voy a decir ahora por qué después. Entonces nos llaman y grabamos. Pues. Uh-huh. Rum, de una sola pasada, la cuestión, ya, rapidito, nomás ahí salí. Teníamos que entregar al día siguiente el uh-huh, material. Claro. Y nos faltaba un tema, pues, así que ya lo completamos. Pero había cancha, porque como hacíamos jingles, uh-huh, ya, pues así es, así cuando el cliente viene Walter Thompson o McCann Erickson, las agencias te piden. Y le dábamos, pues, o sea... Y te piden para ayer, ¿no? Con urgencia. Te piden para ayer, claro. Y yo tenía esa idea. O sea, soy compositora y compongo también al gusto comercial. Ajá. Claro, no está mal cuando es arte. O sea, no, claro. Entonces, algo que pueda gustar con ganchitos y todo. Ya, pues, pum, 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 listo. Entonces, ya, vamos a darle una pasada. Ya terminamos de grabar, listo. Estoy termino de cantar y los del grupo recién con la letra, ¿no? Uh-huh. Estaban haciendo los coros en la cabina uh-huh, con un micrófono. Y mi hermano dejó el micrófono abierto. Esa ya fue malicia del productor. Claro. O sea, yo cantaba y estos metían un chongazo, pues, cada vez estoy más tenso. ¡Cada vez estoy más tenso! ¡Suplícame, suplícame! Entonces claro, hacían todo un chongazo. Y cuando termina la canción... Le digo, ya, vamos a pasarla limpio. No, ya no hay tiempo. Queda. ¿Cómo que ya no hay tiempo? No, ahorita va a entrar un grupo folclórico. Ya más tarde, a las 7, venimos de nuevo. Se había puesto de acuerdo con el ingeniero de mi hermano, el productor, pero con el ingeniero de sonido, que el dueño del estudio, el señor Ábalos. Y supuestamente, pues, había que hacer parada. Entonces paramos, pum, nos fuimos a comer, cada uno a su casa, y a las 7 que debíamos regresar, mi hermano se desapareció. Y no estaba el desgraciado. ¿Dónde está? No estaba, pues. Estaba mezclando. Le pareció que ese era el tema. Y de ese chongo y toda la cuestión, y que la voz así, que yo podía haberla mejorado, no, quedó. La llevó a la disquera, les encantó. Ya teníamos nosotros en número uno personalidad. Uh-huh. Y empalmó perfecto. Ese era el esfuerzo nuestro. Ajá. Pero ahí ya, con este tema sí intervino la disquera para levantar. Y esfuerzo nuestro fue también hubo en el mundo. Uh-huh. Que hicimos video también. Entonces nosotros hacíamos los videos. Nosotros, con nuestro equipo, nuestras cosas. Autogestión de nuevo. Autogestión, sí. Como te digo, esa es la... Autogestión también es lo que quieres hacer ahora también para sacar libros, para publicar, para seguir haciendo. Sí, haces conferencias sí. También. Que por supuesto, en las conferencias vendo los libros y después viene mano a mano y la gente que va, o me encuentro con alguien y en un sitio conocido siempre, tomo un café, le firmo el libro y listo, conversamos un rato, listo, ¿no? Nada que venga a mi casa, no, por favor, ahí no me venga a pasar algo, ¿no? Pero sí, son cosas que ocurren. Y eso es lo que pasaba con... Aprendimos que la industria explota mucho al artista. Uh-huh. Y yo sé cómo era la cosa por atrás. Porque trabajé con las disqueras, entonces veía cómo era. Inclusive con Estados Unidos. Estaban pues los Bee Gees que vendían 1.300.000 discos. Y había bandas acá que se dejaban manipular mucho más. Y para Estados Unidos se ponían 250.000, se ha vendido y el resto pues se lo quedaba con doble factura la disquera. O sea, eran unos piratas filibusteros los disqueros. Ajá. También, ¿eh? Siempre lo han sido. ¿Y había, acá y en otro lado. ¿Habían bandas acá que de repente se dejaban manipular mucho más por esto? No uno, sino todos. Lo que pasa es que te la ponen bonita. Claro. Estás tocando a lo máximo en esa época la concha acústica del Parque Salazar. Uh-huh. O la concha acústica del Campo de Marte. Y ese es tu público limitado. Uh-huh. Quieres llegar a la televisión, con esto yo te lo pongo, qué bacán. Y al final, mira, para darte una idea. Frágil, uh-huh, Avenida Larco. Vendieron 4.000 discos. 4.000 long plays. Uh-huh. Y esto me lo dijo Manuel Delgado Parker. Yo lo conocí, de tu y vos. Yo era mucho menor, pero había terminado la Católica, tenía capacidad
y trabajaba pues como hormiga. O sea, ¿para qué? Podía hacer varias cosas. De hecho, también tenía empresas y todo. Entonces, hablé con él, le digo, ¿y qué pasa? No, que me están pidiendo mucho para su segundo long play. No vale la pena. Creo que no lo voy a firmar. Así me dijo. Y finalmente no llegaron a ningún acuerdo. Porque al segundo disco se les subió un poco los humos. Según lo que me dijeron. Sí, claro. Y soy sincera, yo no estoy de acuerdo en que haya pasado ni nada. Simplemente soy testigo y te lo estoy diciendo. Igual a la gente que está escuchando. Cuando me enseñó Manuel cuál era lo que más vendía de su disco, Fuego, Menudo, 66.000 discos. Claro. Contra 4.000 de Frágil. Y Frágil querían que les paguen el estudio, irse al extranjero a mezclar. No les salía cuenta, pues. O sea, ellos no ven el arte, sino ellos ven la parte de industria. El negocio. El negocio. Y ese fue el problema. Mi tío, otro tío que tenía, que era un magnate de los cines, tenía cines por todo lado, él trajo a Parchís la película El Mundo de los Niños, La Guerra de los Niños. Y habló con el señor Faura, que tenía Discos América, en América Televisión, Delgado Parque era de Pantel, Panamericana. ¿Okay? El video es hecho por Panamericana, Pantel. Pero esto no era Pantel, esto era la competencia de Canal 4. Y en el Canal 4, ¿cuánto crees que vendió el señor Faura con Parchís? 240.000 long plays. Estoy hablando de 240.000, sí. Una cifra, imagino, y en cine, más de 1.000.000 de personas fueron. Porque los niños, como no habían películas, querían ir nuevamente y tenían que ir con la mamá, la tía, para que los cuide y lo que fuere. Iban al primito, hasta el chiquito que no entiende, se lo llevaban porque tenían que ir. Y así es. Y eran entradas. Así funciona el negocio. Business is my life, me dijo un productor, y tiene razón. Yo a veces he tenido que, con las disqueras, representándolos, que firmar con autores que venían acá, o productores, para que firmen el contrato de representación y todo eso, y me lo firmaban a las 4 de la mañana, en una discoteca, entre tragos y caspa del Inca, que le llamaban. Yo no entraba a esa cuestión. Claro. Yo estaba así, como tú, una persona seria y punto. Pero así es. Y eso era parte. Y tú te metes a ese mundo y no sales. Porque he visto gente que a los 20 se murió, a los 30 se murió, a los 40 se murió, pero que se murieron. O sea, tú no te puedes meter a la droga porque el corazón te da tu... Tiene un límite, pues. Ajá. Hablabas algo que me parecía muy importante. Decías que antes tú solías interpretar un personaje. Obvio. Yo desde que nací soy mujer. Sí, claro. Soy una mujer transexual. Eso no me quita nada. Soy tan igual que el resto. Biológicamente no tengo la capacidad de engendrar. Ya estoy mayor, tampoco no lo voy a hacer. Pero en el resto sí. Siento, pienso y todo lo demás. O sea, y es una cuestión que los científicos pues han descubierto. Hay decisiones que tú has tomado a raíz de eso a lo largo de tu vida que en un contexto como el que vivimos involucran no solo valentía, sino la necesidad o te expones a enfrentar un montón de cosas. Yo he visto, por ejemplo, imitaciones en televisión de mal gusto. Sí. He visto declaraciones desafortunadas. Me la hizo esas parodias, porque eso no es imitación, eso se llama parodia. Y que en cualquier país del mundo yo hubiera podido de repente demandar a este humorista, ¿no? Comillas, ¿no? Y decirle, oye, ¿por qué tú si eres gay, por qué no sales del closet y te estás metiendo conmigo? ¿O crees que lo mío es una pantomima como que tú estás haciendo? O sea, no es ni una pantomima, tampoco es una preferencia, o sea, tu opción. Yo no he optado, yo nací, caramba, tú naciste también. Tú naciste cisgénero. Cis, o sea, tu género y no va a pasar. Correcto, pero yo soy transgénero. Y además soy transexual. Tú eres cisexual también. Las dos cosas. Cisgénero y cis, o sea, que mantienes. Pero, oye, el 0.03% de la humanidad, que somos un porcentaje muy pequeñito,
son como yo, en ambos géneros, ¿eh? En masculino y en femenino. En mi caso, femenino. Entonces es un insulto para mí que venga una persona y con una Biblia en la mano o con una ideología en la mano o lo que fuere, a decirme, no, tú tienes que ser como naciste y tú tienes que resignarte. Pero yo nací siendo mujer. Lo que pasa es que no te diste cuenta porque nací con una manguerita que me sirvió para orinar con comodidad. Punto. Esa es la diferencia. ¿A esta persona que te hacía estas imitaciones, te lo pudiste encontrar alguna vez? Alguna vez sí. Me lo encontré cuando con mi expareja en el cine. Por ahí vivíamos, ¿no? Por el cine Alcázar, el Óvalo Gutiérrez, ¿no? Cine Planet. Y un día jueves así, y lo vemos, le digo, oye, ese es el que me ha estado fastidiando. 6 meses hoy estuvo prendido de mí. Y cuando salían las pitucas de la Molina y todo eso, entre supuestamente los de ATE, que son los comillas, chabacanos, ¿no? Supuestamente, eso me parece feo ese. Gritaban, pues, mi nombre y mi apellido. Pero el punto es que mi nombre y mi apellido todavía legalmente no era legal. O sea, no estaba reconocido ante la ley. Después de muchos años, un proceso de como 14 años, juicio que seguí, después no quise, me sentí muy mal, coincidió con la muerte de mi padre y mi madre. Entonces, no quise durante muchos años, ¿no? Pero después dije, carambas, ¿ya qué puedo perder? Así que lo intentamos nuevamente, sin coimear ni nada, y después de 4 años logré que se reconociera mi identidad. Ante RENIEC y todo lo demás. Yo no sé qué cosa pueda afectar a la municipalidad de Miraflores, porque yo no estoy en RENIEC, sino Miraflores tiene su registro civil, ¿no? Aparte. Sí. Que Fiorella Vincenza Cava Goicochea pueda ser Fiorella Vincenza. O sea, ¿qué le puede afectar? O sea, a las rentas municipales. Y en fin. Y hay una sarta de prejuicios. Incluso he hablado con los sacerdotes católicos. Por esa razón dejé de ser católica. Porque cuando me dijeron, yo te puedo reconocer que eres hija de Dios. Y se nota que eres sincera. Pero fuera de esta oficina, de este despacho, de esta iglesia, de este recinto, yo no puedo reconocerlo. Porque tengo órdenes directivas del mismo Vaticano de no hacerlo. Pues quédese usted con su hipocresía, que yo seguiré siendo auténtica, pero ya no en su fe. Y ahí me di cuenta, hubo una ruptura, y me di cuenta que religión no es sinónimo de divinidad. Porque la religión es una manera de llegar a Dios, y tú puedes llegar a Dios. Oye, yo estoy convencida que hay ateos que están en el cielo. Y muchos papas o santos que han sido santificados acá, no están allá, sino más bien están en el infierno que proponen, ¿no? Claro. Yo no podría creer que un genocida pueda ser santo, pero hay muchos santos que son genocidas. Hay santos pedófilos, santos violadores, santos incestuosos, hay de todo. Hay, bueno, grandes casos santos de pedofilia que son encubiertos. Por también, supuesto, ¿no? Y eso ha venido de muchísimos siglos. ¿Qué se necesita? Y mencionabas tú momentos duros que has tenido que pasar en este proceso. ¿Qué se necesita para que en próximos años, en próximas generaciones, en próximas décadas, las personas que tienen que lidiar con esto no encuentren un escenario tan crudo? Mira, yo no estoy con la falsa esperanza que en el Perú las cosas vayan a cambiar. Por lo menos yo no la voy a ver. Pero de lo que trato es de abrir mentes de las nuevas generaciones para que ese machismo que nos ha sido inoculado, porque el odio se aprende. Claro. O sea, nadie nace siendo racista, se aprende a ser racista. Y se aprende de la peor manera, cuando lleva al papá, su hijo al estadio y empieza la barra a gritarle, pues, insultos peyorativos al jugador porque es afrodescendiente, o es negro, o es chino, o es japonés, o es diferente, o lo que fuere. Entonces ahí aprendes a ser homofóbico, aprendes a hacer un montón de cosas, porque crees que eso está bien.
¿O aprendes machismo cuando la niña llega a la casa o el niño llega a la casa y le dicen quién te gusta, con quién? Cuando el niñito de chiquitito y ya vienen las tías, las abuelas, las estas. ¡Ay, cuántas enamoradas tienes! ¿Tú crees que a tu niña le van a decir eso? ¿Cuántos enamorados tienes? Uh-huh. Oye, ¡pum! Y ¡pum! Le pegan, ¿no? Entonces a ti te condicionan a esto y empieza ahí la separación, el tratamiento diferenciado, la doble moral. Justamente hablaba hace un poco con unas chicas que sobre esto de la moralidad, la sexualidad, la fidelidad y todo lo demás. O sea, uh-huh. Oye, como decía el doctor De Negri, si la sociedad culturalmente viene fracasando con la institución del matrimonio, ¿cuánto tiempo? Yo creo para mí que en ciertos casos debería ser renovable cada 5 años. Es una buena propuesta, ¿verdad? Sí, porque de esa manera ambos se pondrían derechitos, ¿no? O por último terminan lo que ya no merecen. Uh-huh. ¿Me hablaste? Bueno, eso lo es broma, porque está claro, ahí, claro. Pero cuando construyes el mito de que la familia es el eje de la sociedad, ahí te equivocaste. Uh-huh. Porque hay muchas familias, y está demostrado con pruebas y por estadísticas, y yo soy científica social, uh-huh. que la mayoría de familias son disfuncionales, totalmente. O sea, padres que no deberían ser padres, que golpean a sus hijos, las madres que maltratan a los niños. Y el niño después que crece se desquita con la mujer. Porque así me trataron como M, como perro, ahora te trato así, sufre. Y a quien está golpeando es a su madre, no es al... No, a su madre, lo que le decía a su madre, porque a su madre la idealizan, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero no, pues... O sea... ¿Mencionaste un... Yo he tenido la suerte uh-huh. de vivir en los dos mundos. Primero como intrusa, como la pequeña Lulú en el club de Toby. Uh-huh. Y después, ya como soy. ¿Y qué aprendiste? Muchísimo, porque les conozco todas las mañas, por favor. Empezando por mis hermanos, mis primos, mis amigos. Todas las mañas. O sea, hay compañías que cuando va de viaje el ejecutivo, ajá. ya está en su presupuesto tal gasto para prostitución. Y le ponen prostitutas de lujo. Ay, está en una reunión, ay, mi esposa, ay, qué bonito, está en el CADE. Yo no digo el CADE porque esté en ese plan, pero de repente no es el, no, otro nombre, CADE no. Ajá. Pero, ok. Y ya tienen eso. Eso se usa en Japón, en Estados Unidos, en Rusia, acá, en todo lado. Quería aterrizar una cosa muy importante para mí. Tú tienes, has hecho varias carreras. Sí. Eres conferencista también, has sido sí. comunicador, has hecho derecho, eres investigadora social también. Sí. Desde esa perspectiva, ¿qué opinas tú de la educación que se está dando acá? ¿Qué cosas hay que tocar en la educación? Porque siento inevitablemente que mucho de lo que tú me comentas se puede tocar en el tema educativo, se podría tocar en los colegios, pero a veces siento que hay mucha gente que eso le incomoda, ¿no? Las familias son las primeras ajá. que no quieren que nada se modifique. Desde la mujer que es sufrida y golpeada y maltratada y tratada asimétricamente, que nace, ella cree que nace para servir, ajá. para ser felpudo. Tú naciste para ser felpudo, pero no le transmitas eso a tu hijo ni ajá. a tu hija. Pero les cuesta. Porque cuando te dicen, y ves en los evangelios, uh-huh. escritos por Pablo, que era un misógino, uh-huh. que la mujer debe estar callada, que debe obedecer al marido y todo lo demás, debe dejarse golpear también, porque uh-huh. está en la Biblia. Por favor, esa Biblia que te dice que puedes vender a tu hija en caso de necesidad, perdón, ahí está. Yo no lo invento. O sea, una sarta de inmoralidades, pues. O sea, Me cuesta creer que Dios ha inspirado la Biblia. No lo creo. ¿Cuál fue la inspiración entonces? ¿Los intereses del hombre? Dios existe. Ajá. Dios existe. Pero los hombres crearon a la religión. El cristianismo... ¿Y para qué le sirve? Es heredero del judaísmo. Ajá. En la construcción de la Biblia hay mitos de varios pueblos circundantes que se incorporan, el diluvio universal, que es el sumerio, los mandamientos que vienen del libro de los muertos de egipcios, y Noé, no te olvides que fue criado como príncipe egipcio, y una serie de cosas. Claro,
que hay un pueblo elegido para la Biblia, que es el pueblo judío, el cristianismo que se amplía porque vino Jesucristo a decir que eso se ampliaba, y me parece bien. Pero no podemos creer al pie de la letra todo lo que está escrito. O sea, hay un fondo y hay una forma. Claro. Entonces, no, cuando tú estás discutido con alguien, yo lo mato, y no lo vas a matar, o sea, lo vas a gritar, lo vas a encarar, ¿no? Uh-huh. Pero tú estás diciendo, lo mato. Y hay gente que sí lee y te dice, yo lo mato. Entonces la gente, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, paguen su diezmo. Y ahí, bueno, pues, ¿no? Sí, claro. O aparece, por eso decía mi canción, la de Rituales Vacíos, que aparezca pues el cardenal y te dice pues que te habla suavecito y palabras endulzadas en miel, pero que te llenan de culpa, porque te culpan por ser quien eres. El ser humano tiene instintos. Me gusta muchísimo esa actitud tuya. Hemos hablado ya más de una hora y tenemos que ir terminando, y creo que te he visto muy cómoda con la guitarra en la mano, además, y algo que me interesa recalcar para cerrar es esa actitud cuestionadora, esa actitud de siempre preguntar, de priorizar el pensamiento crítico. Creo que si jóvenes pueden ver esto, jóvenes de repente de mi generación o menores puedan ver eso, creo que ese es el gran consejo, lo que a mí me gustaría que puedan aprender de ti. He tenido porque la creo suerte, que requiere valentía. He tenido la suerte, no sé si valentía, pero desparpajo dirían otras, o cinismo dirían otras personas. Ajá. En fin, gana de joder también. Que pero también es necesario a veces. Un poquito, por un poquito de saldo. Claro. Como decía mi abuela, no hay que hablar groserías, pero de vez en cuando un buen carajo, bien puesto, está bien hecho. Por supuesto. Bien. Entonces, yo creo que tuve la suerte de poder llegar a la universidad y haberme podido conectar con personas muy valiosas que me han enseñado muchísimo, que han sido mis mentores. Luis Jaime Cisneros, que ya no está, gran lingüista, con él estudié y pertenecía a su círculo de protegidos. me enseñó sobre todo en la parte de lengua 3, que era un curso muy especial que nos dictó en literatura, que yo de hecho, pero seguí ese curso con él. De lo que es la figura, la construcción de figuras e imágenes con la palabra. Y me sirvió también en la semiótica con en la Universidad de Lima, o cuando estudié con Armando Robles Godoy, que la gente le tenía miedo de preguntar, porque él siempre, el tema, si le hacías una pregunta tonta, pues te humillaba, ¿no? Y curiosamente siempre le pregunté cosas que le dejaron pensando y me dijo, buena pregunta. Claro. Y mi hermano también era de esos. Creo que lo aprendimos de mi padre. Mi padre era una persona que siempre se cuestionaba las cosas. Y nos enseñó eso. Mi madre era una persona muy culta también. Y que nos enseñó a leer y a nunca quedarnos tranquilos con el afán de conocimiento. Por eso te digo, a veces yo prefiero no decir mis conocimientos en público esto, porque acá la inteligencia o el conocimiento son mal vistos. A nadie le gusta cuando una persona sabe más que yo, que tú, y tiene un puesto similar o un poquito mejor, entonces no, este me puede, entonces te ponen todo tipo de trabas para que te caigas. Esa es la mediocridad del peruano, y con eso de repente nos podemos despedir. Te voy a dar una descripción de la idiosincrasia peruana. Estaban en Nueva York, una serie de pues donde llegan pues el pescado de todo el mundo, ¿no? Un muelle grande. Y había unos barriles, un barril grandote que decía cangrejo de Alaska, unos cangrejos grandazos, pues, ¿no? Cangrejo de las Kuriles, unos que tienen pues unas patas largotas, así, también tapados, bien tapados ahí con sus barriles, ¿no? Pero tapados. Y había un barril destapado. Oye, ¿y este barril se va a escapar? No, esos vienen de Perú. Son cangrejos peruanos. ¿Y, pero por qué no? No, al que trate de salir, los de abajo lo jalan. Y creo que ahí nomás. Creo que eso queda, ¿no? Ajá.
Desgraciadamente. ¿Nos podemos despedir con una canción para terminar como empezamos? Claro. ¿Qué, cuál? Por favor, la que tú quieras. Te voy a tocar Vampiro. A ver, weón. Decir, estoy despierta desde ayer y estas heridas en mi piel no son humanas, ya lo sé, tengo que hacerte un exorcismo. Y al tintineo de las cadenas siento estacas clavadas en mi corazón. Final. Vampiro, fuente de mi adicción. Vampiro, eres mi adicción. Vampiro, no sabes cuándo parar. Vampiro, ya quiero despertar. Vampiro, 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 vampiro. Fiorella Cava.